noches, soy Bambita, iniciando un nuevo Bambalinas. Hoy día las chicas lucirán un espectáculo de tomo y lomo que... ¡Ay, no me acuerdo! ¿Qué viene hoy día? ¿Qué es lo que hacen hoy día? Hoy día la temática es Navidad, weón. Nada, me acabo de enterar que tenía que traer el árbol de Pascua y todo. Mira, capaz que estén jugando hasta el amigo secreto. Está bueno y sacan el truco. Así que todos bienvenidos a la especial noche de Navidad. Yo hoy día muy Selena, sorpresa. Yo debería haber venido del Grinch, weón. Hace a mí como que la Navidad no me toma. Vengo en búsqueda de Navidad. Quiero Navidad, quiero árbol de Pascua, quiero regalos. Pascuero travestoso. ¿Cómo está, Iván? Bien, ¿y tú, mi amorcito? Que te veo pero preciosa, te colgaría en el Parque Arauco y todo. Qué lindo los de Luca. Hermoso los detalles, weona. ¿Qué decía ella? Oye, yo de verdad te pondría fuera el Parque Arauco ahí así a la bienvenida a la gente y todo. Muy bello vestuario. Oye, cosiendo pero vuelto mona, mono, todo, toda la semana cosiendo y buscando los materiales precisos para armar el vestuario. ¿Qué te pareció esta temática, esto que se viene ya ahora, ya que es Navidad? Mira, hueveado, sí, de partida hueveado porque Navi Drag, había que usar algún concepto de Navidad y transformarlo a un drag. Yo quise hacer un duende con un huete así como de tul y campanita y todo el huevo, mira, así suena entera, mira. Toma, pero llena de cascabel, la producción está impecable de pies a cabeza, lleno de la temática. Toma, pero ella tenía que darle su toque de ternura para sus fans, obviamente. Ay, ya, ay, se cayó, ya no importa, mi amor, yo se lo recogimos ahí mientras. Sigamos con la entrevista. Hoy día, ¿presenta show? Sí. Sí, o sea, sí, tienes, o sea, votos. Sí, hice publicidad. Me tengo que ir al combate por la inmunidad porque el lipsync es Love on the Brain de Rihanna. Y, o sea, yo como fiel fan, seguidor. Se te moja la concha con Rihanna, tremenda voz, po. Todo. Soy capaz de cortarme las venas, colgarme ahí mismo con ese lipsync. Todo. Hoy día, ¿con quién sentís que hacía el combate? Bueno, si el amor trae bailarines, con el amor. El amor porque baila y esta vez te voy a derrotar, amor. Me encantaría mucho irme a combate con el amor. Hoy día, amor, yo creo. Mira, yo creo que hoy día vengo directamente a competir con el amor Love de Cardil porque tenemos los mismos atributos de dance. Estas perras culiadas acá vienen a competir con Nula. Vengan acá a trabajar, weona, si yo no soy la competencia. ¿Qué te parece que el amor, después que haya dicho que iba a ser la inmune todos los meses, allá, pero le haya ganado a la Najib Reina? Oye, ¿qué te parece eso? Es que lo que pasa es que él le jugó un poco su alter ego de ser la primera reina, nomás. Muy ¿qué? Queen nomás, muy peineta. Tú lo dijiste. Toma. Ya, este es como del mall vivo, esta cuadra no es Parque Arauco, claramente aquí bajamos, pero varias cuadras, ah, Dios mío. Soy atrevida, weón. Atrevida, estupenda y patúa y todo eso. ¿Cómo está ahí? Oh, bien acá, me encanta esta temática. ¿Cómo está diciendo telepatía, weón, a telequinesis? Me estoy pegando la peluca, weón, amor. El Art Attack vivo este traje. Todo Art Attack, nomás esa weón, el sostén me lo hice el otro día y la faldita y lo más me lo hice ahora. Se nota eso así como que en la micro pegando weón, nomás así te aburría. Acá nomás sí tenía harto tiempo libre. Harto tiempo libre. Por él usan piedrería, dijo el otro. Oye, cuéntame, ¿qué tipo de espectáculo traes hoy día? Hoy día voy a hacer un tema de la Mariah Carey, no sé cómo se llama el tema, pero algo de Christmas. ¿Hoy día sientes que presentas show? No. Hola, hoy día me hice el cuerpo, tengo chora, tengo cuerpo, tengo poto, tengo ano. ¿Ya te crecieron los pilos, por ende no mostraba en la pierna? No. Porque se ve la barba. No, porque este body necesita cuerpo. Este body necesita cuerpo. Me gusta en todo caso la producción. Cuéntale a la gente de qué se trata el show de hoy día. Hoy voy a hacer un tema de Navidad punk, porque soy muy punk y voy a pegarle patada a todas. Tipo Grinch, también venís como con el odio contra la Navidad. Grinch, las voy a pegar patada a todas, muy punk. A todas. ¿Partiendo con cuál? Voy a hacer como las tocatas metal cuando uno anda cabeceando y le pega patada a todas. En esa tocata que vaya a hacerte la mujer y va a ir pintadita, calladita. Sí, po. Oye, cuéntale, ¿con quién empezamos la patada? ¿A quién empezáis a hacer el show en contra? ¿Cuál al es tu amor. Primer rival? Amor Love the Cardi. El amor porque baila y esta vez te voy a derrotar, amor. ¿Cómo te va, amiguita? Ella es como la autopista central, tiene curvas exageradas, pero bien, cualquiera la pasa a 120. Buenísima, pues hay que decirlo. Hoy día te ves acinturada, cuerpazo, mostrémosle un poco a la gente. Toma, esto ya es como más tirado para promotores preunic, tipo patronato, traje dos piezas nomás, listo para el café. Sí, hoy día vengo con un erótico, vengo a desnudarme y a mostrar las zorras, las tetas, los pezones. Oye, pero vos caché que esta web es la competencia y no es una campaña para que vos vendáis el cuerpo, weona. Esta semana te dejaste consumir Red Bull, te tomaste una clonazepam porque parece que te volví media epiléptica en los shows últimamente. Como sí, bueno, me hiperventilo un poquito, pero son cosas que pasan. Yo te vi la semana pasada, me ofreciste un daño con 3 años de curso ya. Yo vi talento, pero también vi una wea rítmica, una wea fuera de tiempo, una wea acelerada. Yo creo que tienes que dosificar un oye, poco. Oye, no está bien para tú, porque en bailando la concha de tu madre estoy re antirrítmica y me dice rítmica a mí. Pero me llamaron, a ti no.
día, ¿con quién te presentáis en contra del show? ¿Quién sientes que es tu rival de Navidark? Hoy día, amor, yo creo. ¿Amor también sientes que amor? El amor no va contigo? O sea, no sé, es que para mí el amor es competencia. ¿Vos sientes que porque este mes no está inmune pueden eliminarla? Sí, también puede ser. Sangre en el ojo se llama eso. Obviamente. ¡Ay! Basta. Cuéntame, mi amorcito, porque viene la nominada de las nominadas de las nominadas, porque al parecer todas te tienen sangre en el ojo, weona. No, mira que son malas estas weonas. Yo soy re buena onda con ellas, las trato bien, les doy cariño. Les dais regalo, embeleco, yo lo sé todo. Estas perras culiadas acá vienen a competir con una. Vengan acá a trabajar, weona, si yo no soy la competencia. ¿Qué te parece esa? ¿Lo encuentras como traición o estrategia? Encuentro que es traición porque las feas culias me dejan mal en las redes sociales, porque la gente piensa que yo soy mala, que soy desgraciada, y no es así. Ellas vienen a... Aparte de venir en pijama hoy día, ¿qué es lo que traes de espectáculo a la gente? Un musical navideño, así. Hoy día vengo muy bailarina clásica, voy a bailar en puntita. Voy a hacer un padedé con unos amigos y después me cambio ropa, power y la wea loca, po. Peinetita así asegurándote. ¿Qué sucedió la semana pasada que te ganó la Nayib Reina en la inmunidad, weona? Oye, pero mira, yo lo dije, qué bueno que haya ganado la guatona porque nos sirve a todas para que en realidad nos pongamos las pilas y nos demos cuenta que cualquier payasa nos puede ganar. Ay, Dios mío. Vengo directamente con uno de ellos, uno de los modelos que viene exclusivo para Toy Boys. Hola, mi amor, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Se puede parar porque yo le pagaría los 25 mil pesos, pero no tengo plata en este momento. Vengo para acá. ¿No su nombre? Eric. Eric. Mario. Mario, ese ya lo conozco en Facebook. Sebastián. Sebastián por acá. Rambert. ¿Cuánto? Rambert, este llegó tarde a los nombres, parece. Y por ahí creo que anda uno que otro más, porque hoy día se viene un runway de tomo y lomo. Tengo entendido que Toy Boys los desviste y los viste a todos ustedes hoy día. Sí, así es. ¿Qué les parece la propuesta? ¿Ustedes vienen a través de Mr. Gay, tengo entendido? Yo vengo por Mr. Gay. Usted viene por Mr. Gay, campaña 2019. ¿Y usted, mi amorcito, también está en la competencia? No está en la competencia, esto está en sexo urbano. ¿Y usted? El próximo año. El próximo año, amerita, también. ¿Y usted, mi amorcito? Lo mismo. ¿Lo mismo este otro año? Estamos todas para este otro año, entonces matricula capaz que hasta yo me meta, huevón, en una de esas. Para esta intensidad, Dios mío, solo necesita actitud. Tú ya estás eliminado, po. Yo no estoy acá, yo vengo de compañía. De Magali, nomás, ¿quién venía a apoyar? A la Eugenia. Muy pink, muy rosa. ¿Cómo estás, Eugenia? Tu amiga, ¿cómo estás? Bien, bien, mi amorcito, que te veo muy navideña también. Oye, sí. Qué bella te ves. Hoy ya vengo muy Mariah Carey. I don't wanna Christmas. Personificación total. La gente la va a ver, va a decir igual, dos gotas de agua. ¿Ya con cuántos bailarines vienes? Vengo con dos bailarines, los de la cero, los que siempre me acompañan. Elenco estable, Ángelo Rodríguez y su muacala. ¿Bailarín, po? Mi marido, dijo la otra. El marido de Bambidita. Y con dos transformistas. A mí me informan por interno que traía ahí más personajes en escena, pero se te bajaron. Mira, sí, traía, Navidrag, contacté a todas las drags que habían. Pero lamentablemente ninguna podía, todas tenían compromiso y no pudieron. Y la verdad, Rosa, dame los nombres de las que te dijeron que sí y después dijeron que no. Mira, la Nina Leblanc me iba a acompañar, pero ella me confirmó que tenía otro compromiso. La Victoria Paz tenía un evento en el Fausto por el tema del... Está en su boom, ella está muy, muy Fausto, ella, así que tampoco está haciendo show gratis de caridad. ¿Con quién vienes hoy día directamente a competir? Mira, yo creo que hoy día vengo directamente a competir con la Morlop de Acardil porque tenemos los mismos atributos de danza. ¿Cómo está inmune? Porque esta semana está inmune. No, como dijo el amor libre, show. Inmune jamás. Hoy estoy contentita, estoy con ganas de hacer show, po. ¿Quería hacer show igual a pesar de que tenía la inmunidad? Sí, pues weona, si la gente vota por mí, ¿para qué? ¿Para hacer show? Pues no quiero perder esos votos. Vengan a votar por mí, hashtag todos somos carbón, como le dijo la Crystal, como han dicho todos. ¿De qué venimos hoy día? Muy Selena. Todas tenemos derecho a inventar. Si vos estás inmune, yo puedo estar de Selena. Negra. Así que, mi amor, ella parece que también quiere ser reina de los pechos y todo. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Muy contenta de verte aquí, mi amor, pero te ves preciosa. Nunca había visto un Buda navideño. Alta zapa con chetumare. ¿Ya está ahí ya también de nuevo? ¿De qué? ¿Ah, de qué? Ah, no, estoy enfermo, no puedo hacer nada. Enfermita, ¿qué enfermedad tenía ahora? De floja. Enfermedad de floja. Te creo buena si por eso tu mamá te manda a pintarte para que traigas plata a la casa. Alguna weá que hagáis, dice tu mamá, por último, que se pinta el hueco. Oye, mi amorcito, ¿qué es lo que vaya a hacer hoy día? Cuéntale a la gente. Es un tema muy bueno. ¿Cuál? Ahí está el arealo. Ay, a ver. Ya, paste la bonita, si a la gente le gusta cómo cantáis vos. ¿Comparte? La Virgen va y después el anillo, ¿para cuándo?
La Virgen primero y el anillo para cuándo. Es al revés, pues bueno, primero el anillo y después la Virgen. Niñito, Dios parece envuelta en una tela nomás, qué weá. Puta, vengo con un chisme para sacar, pero ahora tengo que arreglármelo porque viene todo. ¿Vos querés ir del circo mágico, weá, que te gusta hacerte vestidos con tela nomás? Por supuesto, si uno tiene que ir haciendo weá. Ya, cuéntale entonces a la gente qué es lo que va a hacer hoy día en tu weá de show. En mi weá de show, hoy día traemos un adagio muy bonito. Vamos a hacer una historia que tiene que ver con la magia de la Navidad, con esto que creemos que nosotros queremos a veces. Puta la baraca, cuña. Y mi show se trata de eso, de un milagro de Navidad que hace aparecer, entre comillas, a un ser querido. Veamos si el milagro se cumple y la gente entiende tu show. ¡Voten por mí, gente! ¡Voten por mí! Y miren lo que me encontré con el árbol de Pascua de Real del Homie. ¿Cómo está ahí? ¡Alpo! Bien, amiga, y tú aquí así te veo, bella. Oye, muy navideña, me gusta hoy día. ¿Qué, wea? ¿Qué adornos? ¿Qué tela roja? El árbol entero nomás. Quiero recibir mucho paquete hoy día, así que por eso dije, voy a ir de arbolera. A triunfar, mi amor, con tremendo cuerpazo que te gastáis. Mostrémosle la producción a la gente porque viene con luces incluidas. Definitivamente tú amas la Navidad. Aquí todo. No me gusta, pero tenía que venir pausía, po. No, pero como ustedes podrán ver, ya son empezando la noche y ella va con la chelita. No, está vacía. Me la pasaron para venir a botarla, mira. Mira que está buena, oye. Cuéntame la gente qué show va a hacer. Traigo algo como propio mío. Igual, obviamente, empiezo con algo de Navidad al principio y después ya me lanzo con algo mío, po. Con algo tuyo. Al suelo, dijo la otra, entonces, sí. De la sala. Oye, ¿viene solita acompañada? Sola. Vengo sola. ¿Con quién te gustaría hacer combate? Con una de las buenas, po. El amor puede ser algo, sí. Algo, ¿no? Suave, a ver si la sacamos de la competencia rapidito. Sácala rápido. Muy Navidad esta semana, yo muy Selena, a mí no me interesa. Creo que si hubiera venido de algo, hubiera sido de Grinch, weona, porque la Navidad no me toma. Un besito a todos mis travelovers y a todos los seguidores de canal Farándula Gay. Síganos, compartan, dale me gusta y suscríbete al canal. Sí, ahora, acá abajito, suscríbete al canal. Un besito, chao.